Una jornada de fumigación preventiva se llevó a cabo en el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, con el fin de prevenir enfermedades del zancudo transmisor del dengue. Este día se está realizando una jornada de fumigación con el equipo térmico pesado, con el objetivo de ir disminuyendo las enfermedades por arbovirosis, que es transmitidas por zancudo, el zancudo que transmite el dengue, chikungunya y zika. Entonces el objetivo es ir como minimizando estas tres enfermedades. Isaac Palacios además hizo el llamado a la población a poner de su parte para evitar la proliferación de estos insectos. Y quizás el llamado es que nos unamos todos, ¿verdad? Porque imagínense, estamos en verano, pero hay bastante pila que está positiva con larva. Y entonces lo que queremos es ir disminuyendo ese nivel larvario, ¿verdad? Índice larvario que tenemos. Entonces ese es el objetivo de la jornada de ahora, ¿verdad? Comunidades como El Zapote, Colonia Ista, La Achadura y San Francisco Menéndez fueron beneficiadas con esta campaña preventiva. Para Informativo 16, César Alguera.